buenas a todos y bienvenidos. Estamos para arrancar ya con esta segunda semifinal de FIFA Ultimate Team Footstars. A mi izquierda tenemos a Herzex, a mi derecha tenemos a Suso. Semifinal cuanto menos reñida. Aún recordamos la fase de grupos donde estos dos jugadores dieron puro espectáculo. Sobre todo Suso en su grupo bastante más suelto, con un grupo más sencillo, pero Herzex peleó muchísimo para llegar hasta donde está. Y bueno, a mi lado, ni más ni menos que el experto, un crack. Echaba de menos castear contigo, Dani. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Yo también tenía ganas de tenerte aquí a mi lado porque quería vivir de primera mano esa emoción de Footstar. Lo he vivido antes con Ángel, me faltaba contigo y luego estaréis los dos juntos en la final. O sea, para el deleite de todos. Y yo creo que la gente ya está esperando que conozcan ya cuál es el limitador. ¿Qué prueba le vas a poner? Mira, yo he estado mirando las dos alineaciones y he dicho, mira, le gusta mucho a los dos la Premier. Y he pensado, podríamos tirar por ahí, pero claro, por un lado, si les digo que jueguen sin ingleses, este chico me coge al Kun Agüero, Toti. Lo siento, pero eso no va a estar. Y si miro en el otro lado, digo, si le pongo ingleses, incluso a lo mejor le hago un favor. Así que nos vamos con la Liga Española. Y ya que estamos en España, vamos con los españoles. Liga Española, solo españoles. Liga Española y españoles. Liga Española con españoles. Y en caso de que no me la completes, yo te doy un comodín. Es más, venga, va. Os voy a hacer un favor. Liga Española y españoles. Me da igual que no sean de la Liga Española. Todos los españoles ahora, que queráis. Ahora va. ¿Contento, Herzex? Sí. Bueno, por el momento empiezan a elaborar. Vemos como Cayeti aparece ya en la ecuación. Lo tiene claro Suso. ¿Qué te parece a ti, Cayeti? Esta temporada con el Nápoles no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Pero vamos a ver si consigue otro futbolista que pueda aprovechar más esa posición. Pero bueno, sí, no ha estado mal. Yo soy uno de los que pondría. Me preocupa más a Alfonso Ramos, que está poniendo caras cuando hemos dicho los limitadores. Es un quejica. Tienes quejica para dar y vender. Además, tiene a su favorito. Si tienes a Arbeloa. Tengo una puta mierda de equipo como un templo. LOL, you mad. Tranquilidad. Y ese Sturridge, qué bonito. Ay. Sturridge no me suena español, ¿eh? ¿Ha pedido nacionalidad? Bueno, pues… Vamos a ver. Bueno, empiezan a componer. Vamos a echar un vistazo sobre Suso. Suso tiene algo ya más distribuido. ¿Qué nos trae? Vamos a ver Suso que trae, que la verdad es que, pues bueno, tiene a Ireizoz, tiene por ahí también a Albiol, tiene a Piqué, tiene también a Carvajal, Mata, tiene Callejón, tiene jugadores interesantes. No, la verdad es que a mí la alineación me parece cuanto menos interesante. Está bastante bien reforzado, saca Montoya, a pesar de ser lateral derecho por la izquierda, buena incorporación, es veloz. Tiene una buena pierna mala, así que a pesar de ello, yo creo que va a poder afrontar esta situación. Herzex por el momento lo tiene bastante más complicado. Asoman jugadores que a él le gustan mucho, como Morata ya en el banquillo. Vemos cómo se refuerza. Aparece también Montoya de lateral derecho y Carvajal, que sube para jugar de medio centro derecho. Sí, la verdad es que Carvajal me sorprende mucho que lo ponga en esa posición. Si lo adelanta un poquito. Sí que está teniendo un poquito más de problemas a la hora de poner un medio centro. Vamos a ver esa química cómo responde. Y luego arriba vemos a Callejón. Le falta ese puntal de ataque a Suso. Y a ver a quién acompaña a Callejón arriba. En todo caso, vamos a ver si apuesta por Vitolo, si apuesta por algún otro jugador que pueda ser aprovechable. Tiene opciones para suplir esa posición. Va a apostar por una delantera casi sevillista, con Vitolo y con Reyes, dos futbolistas que pueden dar buen rendimiento. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que ya lo tiene casi conformado, ¿eh? Ya lo tiene casi conformado Suso, ya tiene el equipo Suso. A ver. Suso, Liga Españoles, solo españoles. O sea, solo jugadores españoles. Y te dejo meter. O sea, solo españoles, punto. Todos los españoles que quieras. Pero si no es español, fuera. Solucionado. Bueno. Vamos a echar un vistazo también a Herzex, que tiene una alineación cuanto menos curiosa. Empezamos a ver cómo empiezan a asomar. No tiene grandes talentos. Mira, Yarramendi. ¿Yarra va a salir o no va a salir? No lo sé. Te veo tenso, ¿eh? La verdad es que Herzex está pasando por un mal momento.
Pero vamos a ver, siempre tienes para resolver. Al fin y al cabo, ha sido dos veces campeón del mundo. La FIFA Interactive World Cup te acompaña, vienen en tu espalda, así que ahí tienes que intentar reforzar. Por el momento las posiciones empiezan a estar cubiertas. Arbeloa como central, es la segunda vez que ya vemos esta situación a manos de Ercex. Recordamos que ya lo hizo en una de las primeras jornadas cuando empezaba a jugar con nosotros en Footstars. Y ya, ya empiezan las dudas. No sabe quién situar actualmente de medio centro defensivo. Vamos a ver por cómo se apañan, cómo se defienden. Suso ya tiene completada su alineación. Me vengo con Suso. A ver, Suso, ¿cuál es tu planteamiento táctico para este partido? Pues tengo que llorar porque el equipo es una auténtica mierda. Yo pensaba que podía jugar con Agüero, pero no voy a poder jugar con él. Y a ver cómo se define la final. Y intentaré defender lo mejor posible y a ver si cuela algún gol. No te preocupes, tú no te preocupes porque al fin y al cabo… A ver, si pierdes, podrás escoger limitador. Así que con Agüero aparecería. Y si ganas, bueno… Todo dependerá. A lo mejor segundo partido se vuelve a ganarte que a Kun Agüero. Pero si hay un tercero, no hay limitador. Así que Kun Agüero puede aparecer, pero yo de ti tendría miedo. Porque allí tiene Pelé y también tiene un Sturridge bastante bonito. Yo tengo a Kun Agüero y tengo a Ricky Álvarez, que durante todo el torneo… ¡Ay, qué cansino con Ricky Álvarez! ¡Anda, anda, anda, anda! Ricky Álvarez, mayor goleador de la competición. Es una máquina. Y tú lo hateabas, pero es una máquina. Pero solo en tus manos. Solo en mis manos. Y las tuyas quizás también. ¿Tienes algún vínculo con él? ¿Es primo, hermano, cuñado? Ni es primo ni hermano, pero mira, me cae bien, tiene cara de buen chaval y me gusta manejarlo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, pues ambas alineaciones empiezan a estar ya definidas. Veo a Ercex un tanto resentido con esta elección. La verdad es que no pasa por su mejor momento. ¿No tienes ningún portero español? A ver, muéstrame qué tienes. A ver, no tienes ni un solo portero. A ver, tira para la derecha. Solo tengo de la Liga BBVA. Además. Complicado, complicado. A ver. Vamos a mirar la alineación rival. Que asoma por ahí. A ver. Venga, va. Te dejo incluir un portero que sea oro, pero que no sea único. Oro, pero el oro que quieras, pero no único, plata o bronce, también puedes. Te dejo un comodín. Bueno, termina de decidir, alineaciones ya compuestas. Enseñas también ese Sturridge tan bonito cedido. ¿Qué te parece este Sturridge? Creo que no voy a utilizarlo porque tengo a Agüero y me dejas cambiar el portero a mí también. Hombre, tú tienes una alineación muy, muy, muy buena, ¿eh? Pero Iraizón no para ni los taxis. Venga, va. Os dejo a los dos. Os lo permito a los dos. Soy legal, pero solo si sacas a quien tú ya sabes. ¿Ah, no? Hay miedo. Ah, ese es muy bueno. Pero no, no, no. Tiene que ser como mucho. Si no es español, oro no único, ¿eh? Oro no único. Sería no único. Pero eso sí, a mí no me engañas. Venga, va. Podría colar. Yo me quedaría con Trap, ¿eh? Hombre, Costil lo hemos visto en algunos partidos con buenas, ¿eh? Con buenas actuaciones. También te lo digo, ¿eh? No recuerdo, creo que fue Zeperis quien lo sacó a relucir alguna partida. No, Zeperis no fue. Zeperis tuvo mucha suerte con los porteros. Quedan muchas opciones. Ahora mismo yo creo que Barrios se estará riendo desde el banquillo. Estará diciendo, pobrecillos, jaja. ¿Cómo ha quedado la primera semifinal? No tiene oportunidad de verla. Ha caído Barrio y el ganador ha sido Barreriña. Barreriña está en la gran final. Yo es que estaba casteando LOL y no he podido verlo. Lo siento mucho, compañeros. Os he echado de menos. Y bueno, Dani, les he permitido meter un portero oro, no único, de donde quieran, porque este hombre tenía un dilema. Su elección por el momento ha sido Forster o Ulrich, no sé, está pensándolo.
Hombre, estaba padeciendo desde el principio. Lo estaba viendo como en la pantalla estaba haciendo el equipo y decía, yo no voy a poner un jugador de campo, yo no voy a poner un jugador de campo. Estaba como loco. Y ahí vemos la cara que ponía Alfonso Ramos. Preguntaba por la anterior semifinal, pues no ha tenido color. O sea, Barrio no ha mostrado el nivel que se le esperaba y Barreriña la verdad es que lo ha hecho espectacular. O sea, ha sido amo y señor de principio a fin. Vamos a ver qué ocurre en esta, pero en la otra ha estado bastante claro y nos ha dicho que no tenía favorito para la final, que cualquiera de los dos era un rival difícil, porque cuando llegas a una final todo el mundo sabe que es complicado, ¿no? Ya vencer al rival. Y bueno, o sea, no podemos olvidar el detalle. O sea, Barrio ha perdido en semifinal, que era el claro favorito al torneo. Los mejores jugadores pasaban por sus manos. Quizá los limitadores le han pasado factura. La verdad, lo veo un poco tristón desde aquí, pero no pasa nada. Le mando un abrazo al pobre Barrio. Y vamos a ver si su compañero de Sabadell consigue defender el título para su ciudad, mientras que Ercex va a querer defenderse. Creo que tenemos a ambos jugadores ya preparados, así que podéis iros invitando. Tenemos ganas de acción, ganas de partido. Y bueno, un micro, dos personas. ¿Seremos compatibles, Dani? Yo creo que sí, me gusta compartir y más contigo, Ulises. De todas formas, ya está viniendo otro micro de camino, así que, bueno, vamos a ver qué nos depara. La invitación va a tardar un poquito, porque tarda un poquito la burocracia de Xbox, pero bueno, yo creo que nos dará tiempo a tener otro micrófono y sobre todo a ofrecer un gran espectáculo como van a ofrecer estos dos jugadores. Yo lo tengo claro, es más, incluso yo estoy divisando desde aquí alguna cara conocida que ha aparecido muchas veces por Twitter, siempre dejando mensajes, incluso se llevó algún que otro regalito. Así que las cosas las tengo claras. No, no, sí, no, te tengo puesto el ojo, sí. Señálate. ¿Qué va? No te conozco, no. A mí me suena, yo cuando veo que la gente que tuitea me acuerdo de las caras. Y algunas conocidas, así que me alegra que hayan venido aquí a acudir a esta cita, aquí en la Final Cup en Gamergy, donde estaremos durante todo el fin de semana con las finales nacionales de todos los videojuegos. Hoy estamos aquí con Foot, que se acabará el final. ¿Quién será el campeón? Aún no lo sabemos. Uno de ellos será una estrella, pero el partido a punto de empezar. Viendo ambas eliminaciones, ¿qué te parecen tú como experto en fútbol? Bueno, pues la de Suso estaba viéndola ahora por encima. La verdad es que la delantera es bastante interesante, ¿no? En comparación con la de Ramos, parece que ser un poquito más potente, un poquito más rápida quizás. Y la formación me sorprendió bastante, ¿no? Ese 4-2-3, ese 4-3-3, perdón. Y mientras que Ramos apuesta solo por un delantero. Vamos a ver. Ramos parece que va un poquito más amarratei. Pero bueno, en todo caso, yo creo que van a ofrecer un buen espectáculo y vemos la alineación de Alfonso Ramos. Y ahora veremos la de Suso. Yo creo que son dos rivales que se conocen bien, que ya han jugado y que, desde luego, pues bueno, van a dejar toda la carne en el asador para intentar pasar a esa final que luego comentaréis, Ángel, y tú. Bueno, ahí lo veremos. Por el momento nos centramos en el partido. Vemos aquí a Ope Suso contra Alcázar, los nombres que tienen predispuestos. Herces, que ajusta su pantalla para sentirse cómodo. Y arrancamos con esta semifinal. Un aplauso, por favor, para los dos jugadores. Muchas gracias. Y bueno, arrancamos por el momento, combinando con el balón. La tiene y la menea. Vemos cómo sigue prosiguiendo Herces, que no se corta. Tiene la jugada. Alberto Moreno recorta en dos ocasiones. No consigue cerrar la jugada. Y es Suso el que sale rápido para buscar el contraataque. Combinaciones. Ahí está Adrián con Cayeti. Cayeti que frena. Toca para Prieto. Prieto que sigue combinando. Recorta a la perfección para Adrián de nuevo. Buscaba el pase en profundidad, pero no consigue alcanzar. La verdad es que me está gustando mucho ese arreón con el que ha salido el conjunto de Suso, pero yo creo que Alfonso Ramos ayer fue eliminado en primera ronda en octavos de final de la Final Cup y hoy viene con el orgullo dolido y creo que va a intentar llevarse este torneo. Vamos a ver qué ocurre. Y bueno, por el momento vemos la jugada que me llegaba con un poco de peligro, no lo conseguía cerrar. Herces, que mantiene el dominio del balón, y aprovecho esta pequeña pausa. Respiro hasta que venga la jugada. Si es que me dejan, porque viene ahí con un poco de presión. Muñoz, que venía para buscar el centro. Recorta, doble recorte. Se mete dentro del área. Busca con el pase de profundidad. ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Golazo! Pase de la muerte ejecutado. Ercex, que anota el primer gol del partido. Muy alegre que lo celebraba. Ahí estaba Adrián para ponerlo en el fondo de la red. Bueno, vemos la Ulises, la clásica jugada de FIFA, pase atrás, pase de la muerte, el portero prácticamente no puede reaccionar y como únicamente ha tenido que empujar en este caso Adrián para hacer el primero de la mañana. Yo creo que ha sido una jugada de sota, caballo y rey que Alfonso Ramos ya ha hecho en muchas ocasiones y ha pillado un poco frío a Suso. Va a tener que reaccionar rápido, minuto 10, 1-0 y va a tener que reaccionar ante este gol que no se esperaba, desde luego.
Como bien decía, Suso tiene que reaccionar, pero es Erces el que tiene el dominio. Y aprovecho para recordar a todos los que estáis aquí, queréis una leyenda, queréis un IF, queréis un cromo especial, nosotros lo tenemos para vosotros. Y es que después de este partido tendréis un rato, una actividad para disfrutar, Ultimate Coach. Y es que si estáis por aquí, demuestra que eres el que más sabe de FIFA y Ultimate Team. Haz la mejor alineación y ese premio estará al alcance de vuestras manos. Roberto Carlos, Yaya Touré, Laudrup, Benzema IF, Agüero IF. ¿Qué más quieres? Aprovecharlo, que después de esta semifinal tendréis aquí la actividad. Conseguimos un poquito, seguimos con la acción. Ahora mismo es Suso el que tiene esférico. La tiene con ahora mismo Montoya. Montoya combina, buscaba aprieto. Recuperación de Ertex. Mete presión. Adrián le pasa el hueco para Boyan. ¡Ay, Dios mío! Creí que se acercaba al borde del área. No consigue combinar. Sí, y tenemos sí. Recuperación. Suso de nuevo. Mata. Abriendo el juego para Carvajal. Sí. Carvajal que prosigue. Un fútbol muy táctico. Están empezando a desarrollar la jugada. Estamos viendo muy calmado a Suso. Sí, estamos viendo muy calmado a Suso. Quiere un poco meter ahí esa tranquilidad, ¿no? Tocar, tocar y tocar para intentar marear un poquito a Alfonso Ramos, que se ha venido un pasito atrás y va a intentar salir a la contra. De todas formas, Suso no está consiguiendo su objetivo, que es tener el balón. Yo creo que tiene que un poco tocar, un poquito tener esa calma y no precipitarse, ¿no? Con algunas jugadas en las cuales toma una decisión precipitada y toma una mala decisión, valga la redundancia. Bueno, es una decisión que puede acabar pagando. Toma de forma errónea. Por el momento, pero siguen combinando. Vemos ahí cómo había recuperación. Suso que sigue con el esférico. Combinaba, la tiene López ahora. Abriendo para Cayetti. Callejón que sigue con el esférico. Jugador del Napoli que da la vuelta. Quiere buscar la combinación con Prieto. El pase que no combina. De nuevo estaba ahí. Cesc Fábrega para recuperar. Boyan para Muniain. Muniain para Alberto Moreno. Moreno retiene el esférico. Combina para Boyan. Boyan rápido abriendo la banda. Recupera Muniain. Ay, Dios mío. Sigue combinando. La tiene Boyan. Se abre el esférico. Como sigue regateando. No tiene miedo. Sí. Ertex, bicampeón del mundo, volvía a combinar, pero hay recuperación de Suso. La estrellita que está a la vuelta de la esquina. Combina rápido, la tiene Cayete. Y era mi compañero que ya tiene micro. Dime qué está pasando en este partido. Fíjate, Ulises, cómo ya empiezan a equilibrarse un poco más las fuerzas y cómo poco a poco Suso va tomando cancha, va tomando parte en el encuentro. Y ojo a esta jugada, ojo a esta jugada. Ojo que viene con peligro. ¡Ay, el pase de la! ¡Oh! El pase al hueco, pero salía trap para atrapar el balón. Ay, Dios mío, me ha salido un pareado sin quererlo ni beberlo. La verdad es que sí, y además en esta jugada yo creo que ha dudado entre chutar o hacer ese pase interior. Ha tomado la decisión de pase interior, que no está mal hecha. Lo que pasa es que era más complicado. No, sí, era relativamente complicado. Ahora es Montoya el que sigue con el balón, se tira a la banda, tira con el esférico, recorte perfecto, se mete ahí, pero ¡oh! Montoya contra Montoya y ha ganado Montoya. Vaya, tío. A ver, la verdad es que esté Montoya repetido me parece doloroso y encima ha cambiado de banda. ¿Cómo ha cambiado? Sí, la verdad es que sí, la cambio de banda, intentando un poco contrarrestar esa potencia. Ojo a esta jugada. Pues aquí viene con peligro Muniain, que se incorpora. ¡Oh! Y el recorte. Hombre, que no salía, que intentaba dejarse el pase muerto sobre sí mismo, no conseguía la elaboración. Y seguimos con convenciones. Es Suso que tiene el esférico ahora. Avanza con Mata. Mata para Cayetti. Cayetti que sigue con el esférico. Se da la vuelta. Combina nuevo para Rubén Albiol. Ahí la tiene Valero. Ahí Valero combinando de nuevo. Eterno capitán para López. Recibe Cayetti. Cayetti para Prieto. Mata rápido para Albiol. Combina rápido Suso, pero pierde el esférico. Muy desconocido. Un Suso que no mantiene el esférico. Nos tiene acostumbrados a encerrar al rival, a tenerlo contra la red. Pero en esta ocasión, el que sí que lo está haciendo es Ertex, con un dominio absoluto del partido. Sí, yo veo mucho más cómodo a Alfonso Ramos, a Ertex, lo veo mucho más cómodo durante todo el partido. A pesar de que hay tramos en los que no tiene el balón, sabe jugarlo con más sentido. Y vamos a ver si Suso va a aprovechar esta. Oy, 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 ahí viene el pase al hueco por lo alto. No consigue combinar. Recupera el esférico dentro del área. Y gol, 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 gol. Adrián de nuevo aparece. Adrián la pone en el fondo de la red. Consigue un gol muy importante para su equipo. 1-1 en el marcador. Y ahora se lamenta del error Alfonso Ramos, que cedía el esférico para que pudiera cerrar y anotar Suso su primer gol en esta semifinal. En efecto, Ulises, concatenación de errores otra vez. Primero de Suso y luego de Alfonso Ramos, que ha acabado con ese gol a favor de Suso. Vemos ese gesto de rabia, ¿no? Porque había ganado la partida, le había ganado el cuerpo, pero luego, obviamente, pues ha perdido ese esférico y únicamente ha tenido que empujar al fondo de las mallas. Sí, un gol bastante sencillo solucionar. La verdad es que por primera vez aprovecha un error del rival, mientras que vemos a Erce, que viene con peligro, se da la vuelta con lo de Vaca, no consigue cerrar el resultado. Y de nuevo combinando, recibe Adrián, estrella y protagonista de este partido para ambos equipos. Y recuperación de Suso.
veo muy difuso a Suso. Busca combinar, combinar ese estilo de la española, de la roja, el tiki-taka. Sí, pero sí. No termina de funcionarle. No termina de funcionarle. Quizá porque a lo mejor los jugadores con los que dispone no son los óptimos para poder hacer eso. O quizá porque está acostumbrado. De todas formas, final de la primera parte. Y nos vamos con empate a uno. Yo no sé si hay pocos goles, muchos goles. Desde luego, lo que está claro es que las ocasiones están repartidas y que el que cometa menos errores se va a llevar el partido. Hombre, algo que hay que recordar, estadística clave para este partido, Ercex es el jugador que, bueno, se ha clasificado con más empates. No ganaba, empataba, porque marcarle es muy difícil. Defensa sólida, se encierra atrás, sabe cómo cubrir los espacios, cierra todos los huecos y no permite llegar al rival. Pero ojo, Suso ya ha llegado una vez, pero por un error. Porque por el momento penetrarle le está siendo muy difícil. Le está siendo muy difícil entrar en la barrera, en la muralla que ha puesto Alfonso Ramos. Lo hemos dicho al principio, en el inicio, que iba a poner, no el autobús, pero casi, como buen amante de Mourinho que es Alfonso Ramos. Y lo cierto es que va a tener que sudar la gota gorda para intentar, pues eso, batir a la defensa de Alfonso. Vamos a ver qué nos depara esta segunda parte, que seguro es que es más interesante. Mientras arrancamos con la segunda parte, recordamos a todos los espectadores, a los que estáis con nosotros y a los que estáis en casa, limitador de solo español en el campo, a excepción de un portero cedido para que Ercex pudiera cumplir sus labores. Seguimos con el partido y al finalizar este, el ganador será penalizado, y es que el que pierde el partido podrá elegir el limitador que tendrá, bueno, el partido consecuente, y en caso de 1-1 tendremos partido sin limitador. Pelé y Agüero al campo. Sí, la verdad es que en la anterior eliminatoria ha elegido Barrio ese limitador, prohibido jugadores argentinos, pensando que quitando a Agüero le iba a funcionar, y al final ha puesto a Emenique Barreriña y le ha salido casi peor, porque ha marcado 4 goles casi. Entonces, al final el limitador influye mucho, pero la destreza, la jugabilidad de los jugadores, valga la redundancia, también importa. Ojo a esta. Y ojo con el tiro lejano. Se acercaba. No consigue ponerlo entre los tres palos. Y ahora es el turno Trap, que va a sacar de portería. Saque en corto de Ercex. Empieza a combinar. Recibe Montoya. Ay, Dios mío, cada vez que digo este nombre. Montoya, igual que antes con Manolas, que también ha jugado. Le salía la risa a Ángel. Es imposible, es imposible. Hay tres nombres. Son Montoya, Manolas y Sukuta Pasu. Esos tres nombres son la clave. Son difíciles, narrarlos y no son difíciles, son difíciles narrarlos y también pensarlos, pero bueno, al final son nombres que hay en el fútbol, ¿no? Como buen juego que es, al final tienes que decir todos los nombres, sea fácil o sea difícil, o hacer como hacen en Cádiz, que cuando no saben decir un número dicen Mortadelo y ya está. Mortadelo que recibe. No. Vamos a ver, porque de nuevo está combinando, la tiene era Boyan, recorta. ¡Oh! Caño de calidad. ¡Olé! Conseguía forzar al menos un córner, situación de peligro para Ercex. Vamos a ver. Saca en corto, empieza a combinar, la tiene Martínez, el centro que viene, Munain que buscaba el remate, no consigue alcanzarlo, y es López, preparado para el despeje, combinando para Prieto, Prieto para Rubén Albiol, Albiol para Mata, Mata abriendo para Valero, Borja Valero prosiguiendo con el balón, sigue avanzando, toque de calidad, toque de tacón para Adrián, consigue contactar, este abre para Carvajal, avanza con el esférico, no se corta un pelo, combina de nuevo para Adrián, toque para Carvajal, se abre para la banda, quiere buscar el centro, no consigue alcanzarlo, y es de nuevo Ercex es el que recupera el esférico. Bueno, vemos cómo Suso intenta conectar pases interiores, por fuera también, pero no tiene fortuna. Y cómo Alfonso Ramos sale a la contra con bastante imprecisión en este caso, pero muy rápidamente. Lo que pasa es que tampoco dispone de los jugadores para poder realizar ese fútbol, porque le falta un poquito de gente rápida arriba. Sí, tiene que dar un poquito más de fluidez a ese esférico. Sí. Intentar sacar un poco más de rendimiento. Alineación española, gran calidad de pase, intentar avanzar con ello. Señalaba Ercex, decía, es fuera de juego, pero él recibía el esférico y proseguía. La tenía con Cés, combinaba, de nuevo la tiene Martínez. Martínez buscando a Boyan, este con Adrián. Adrián que combina rápido para Carvajal. Puede haber situación de peligro. El pase que buscaba el hueco. Recibe Boyan dentro del área. Boyan que puede buscar el pase. Reacciona Montoya rápido. El lateral del Barcelona consigue recuperar el esférico. Y es Xavi Prieto de nuevo ahora combinando, buscando profundidad un poquito con Adrián. Bueno, este partido va encaminado a acabar en empate, pero no puede acabar en empate, con lo cual habría que jugar una prórroga a gol de oro, como se hace en fútbol. Correcto. Así que vayamos ese fuera de juego. Yo creo que Alfonso Ramos está bien colocado, está bien tranquilo, y como tú has dicho, es el rey de los empates y va encaminado a eso. Va de camino, va de camino. Por el momento, vemos ahí como hacía el cambio de banda. Recibe Montoya, este sin miedo, busca profundidad. El pase para su compañero Carvajal. Carvajal que no recibe, este deja pasar para Boyan. Boyan con espacio, quiere buscar el centro. Abre a la banda, hace el recorte, está dentro del área. Mira la pequeña, es de la Montoya. ¡Oh! Esa ruleta, esa marsellesa, al más puro estilo de Zinedine Zidane. No consigue resolver, pero sí que se acaba
un recurso más. Es Suso el que se suma ahora. La tiene Montoya de nuevo. Este para Juan Mata. Mata para Cayeti. Callejón que recibe. Se da la vuelta. Otra vez. Consigue recortar. Se va del primero, del segundo, del tercero también. Deja todo el mundo por el suelo, pero recupera Ercex rápidamente el esférico. Y ahí, Dios mío. Dani. Esto está muy reñido. Está muy reñido, pero sin ocasiones claras, salvo la de Ercex, la de Alfonso Ramos, que ha tenido la más clara, pero se ha gustado demasiado, ha tirado demasiado de filigrana y yo creo que ha pecado un poco de ser chupón. Podría haber chutado antes. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ese pase! ¡Fuera de juego! No vale. Se lamentaba Ercex de esta situación. El pase era bueno, pero jugador fuera de posición. En situación antirreglamentaria, lo ha visto muy bien el Linier. La verdad es que ese pase entre líneas era muy bueno, pero el jugador ha arrancado un segundo tarde y ese tiempo para que pida la fuera de juego. Bueno, por el momento siguen con las combinaciones. Recibía Adrián, este combina para Boyan. Boyan que sigue con el esférico, combinaba para Carvajal. Carvajal ahora avanzando tranquilo, de nuevo buscando el centro. A ver el remate de cabeza, Adrián. Por encima del larguero que salía el esférico, no consigue cazar palos. Y vemos cómo va a producirse un cambio. Es Adrián, por el momento, y el que sale es Álvaro Morata, estrella de la Juve y el que casi consigue robarle ese hat-trick al FC Barcelona. Correcto. Vemos esos cambios de Suso. También va a hacer cambios ahora… O sea, los cambios de Alfonso, también ha hecho algún cambio de posición Suso. Están un poco tanteando, están viendo qué opciones tienen de cara a esos últimos 12 minutos de partido y donde yo creo que tienen que arriesgar un poquito más los dos, si no van a acabar yendo a esa prórroga que nadie quiere. Está claro, nadie quiere ver una prórroga. Recordamos que en caso de empate, a gol de oro, repiten partido. Combinación para Boyan. Boyan con espacio. Tiro de calidad. ¡Hola! Lo intentaba. Ahí estaba la vaselina, pero no alcanza la red. Recuperación de Suso. El pase en profundidad. Busca Mata. Mata de cabeza para Cayeti. Cayeti que recibe. Sigue metiendo presión. Recibe López. Abre para Mata. De nuevo que se tira a la banda. Quiere buscar el espacio. Quiere buscar el centro. No lo consigue. Hay recuperación de nuevo para Ercex. Yo creo que vuelve a tomar una mala decisión Ercex, teniendo la ocasión más clara, también con lo que quedaba de partido. Yo creo que lo que tenía que haber hecho era claramente asegurar. Ha querido picarla por arriba. El portero que tiene Suso bastante alto y era complicado, ¿no? Complicado. Sí, no, la verdad es que no tenía la mejor de las resoluciones. Ha intentado una buena jugada, la labor no le salía de la forma adecuada. Y por el momento, Íñigo Martínez avanzando con esférico. Tocaba para Cesc Fàbregas. De nuevo Fàbregas abriendo juego para Carvajal. Juego lento para Ercex. No quiere recibir un gol en el último minuto. Combina para Fàbregas. Quiere aprovechar la última oportunidad. Recupera el esférico Suso. Era Borja Valero para tocar con Mata. Mata para Adrián. Adrián, vemos jugador que se lesiona. Está tocado en el medio del campo. A pesar de ello, el tiempo no se detiene. Apenas unos minutos por delante. El tiempo añadido que se va a asomar a la vuelta de la esquina. Recupera Suso. Combina de nuevo. Borja Valero no se levanta. Se queda quieto. El esférico que no alcanza. La tiene Montoya y busca de nuevo a Boyan. Bueno, vemos cómo hay un futbolista que está tocado. Vamos a ver quién es. 3 minutos de añadido. Y yo creo que esto está visto para sentencia, aunque va a tener alguna más uso, ¿eh? Va a tener la oportunidad, ¿no? Un poco de intentar hacer gol. Y cuidado con esta. No, no lo consigue. Adrián que era detenido. Muniain que recibía. Tocaba rápido para Álvaro Morata. Morata con esférico. De nuevo para Muniain. El pase que se produce. Vemos ahí cómo llega para el hueco. Morata con espacio. Sigue avanzando entre líneas. Vemos ahí cómo consigue colarse la banda. Quiere buscar el centro, pero atento a su sentencia. ¡Oh! ¡Recuperación! Conseguía el pase, pero no llegaba a buen puerto. Y ahí tenemos final de la segunda parte, empate en el marcador, tenemos otro partido, gol de oro. Nos vamos al gol de oro, a esa prórroga. La verdad es que lo veíamos venir porque ninguno ha arriesgado más de lo necesario. Las mejores ocasiones las ha tenido Alfonso Ramos, Ercex, pero no ha sabido materializarlas. Ha tomado la decisión incorrecta en cada una de las ocasiones. Y bueno, habrá que ver qué ocurre en esta prórroga, donde desde luego a gol de oro yo creo que van a amarrar todavía mucho más los dos jugadores. Bueno, van a tener que sacar todos sus recursos para ultimar en esta partida. Vamos a ver si el partido, bueno, no sé cómo se decidirá, porque ahora mismo gol de oro, situación complicada para ambos. Hemos visto un partido muy empatado, muy reñido, 1-1 en el marcador. Ercex que no cede espacios, el único gol, lo hemos visto, ha sido un error que se ha producido y ha castigado contundentemente.
Sí, bastante. La verdad es que los errores se pagan muy caros en fut porque es bastante imprevisible, ¿no?, a la hora de manejar los equipos, porque cada uno tiene sus propias formaciones. Y en este caso, pues veíamos cómo se lamentaba Alfonso Ramos. Primero con ese error que tenía Suso y que luego volvía a tener él, y después también con las ocasiones erradas. Suso en este caso no ha tenido tanta fortuna a la hora de hacer ocasiones o de hacer goles. Las pocas ocasiones que se presentaban a manos de Ercex tampoco es que la SAE podía aprovechar, como bien indicabas. Vemos esa ocasión en que buscaba la vaselina, el recurso. No era mala idea, pero era demasiado arriesgado. El portero no había salido aún del área. Claro, el portero no había salido. Tampoco Morata tampoco tiene tan buena definición por arriba. El portero alto. Yo creo que yo lo había tirado por abajo, hubiera asegurado. Y Alfonso Ramos se ha querido gustar, igual que en esa otra ocasión en la que también ha querido encarar, irse de tres dentro del área. Podía haber chutado mucho antes. Ras ajustada al palo y no ha querido hacerlo. Ha querido entrar hasta la cocina y no ha sido gol finalmente. Bueno, pues como hemos dicho, partido importante en esta segunda semifinal. En la final está esperando ya Barreriña a saber quién será el que ganará este partido. Recordamos que estamos al mejor de tres. Hay limitador, solo pueden jugar tres españoles. Excepción para Alfonso Ramos, portero, que no sé ni siquiera de qué origen es. Creo que es alemán, Trapp. No, no sé, ni me importa. Ni lo sabe, ni le importa. Por el momento vamos con este partido. Está a punto de empezar. Ambos jugadores ya a plena concentración, y es que es el momento. Aquí hay que buscar la victoria, hay que buscar ese gol de oro. El que marque pone el 1-0 en el general. El gol de oro que tanto espectáculo da, pero que a nadie le gusta, porque desde luego es una moneda al aire. Puede pasar cualquier cosa y vamos a disfrutarlo ahora. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, prosigue. Vamos a ver, estamos con el partido. Recordamos, gol de oro. Cambia las equipaciones, pero no importa, es el mismo partido. Sigue desde el 1-1, el que marque gana. Y si no, se repite la partida hasta que haya un gol. Así que por el momento vamos a ver con las combinaciones. Suso, esa era la que tiene el esférico. Vemos cómo sigue avanzando con el balón. Combinaba, buscaba, recibía la dinara con Mata. Mata buscaba el pase, recuperación de nuevo de Ercex. Y es Montoya abriendo el juego para Muniain. Bueno, pues estamos viendo cómo los primeros compases, los dos equipos pues tienen mucho respeto, primeros 5 minutos de partido, y yo creo que aquí vamos a ver más espectáculo y más ritmo, ¿eh? Sí, no, un poco de espectáculo sí que tienen que buscar. Vamos a ver, porque Suso recibe el esférico y la tiene la con Galletti, buscando a Adrián, no consigue combinar. Recuperación, Ercex, es increíble, defiende perfecto, qué solidez. Sí, la verdad es que yo creo que están ahora mucho más precisos que antes. Estamos viendo cómo Ercex quiere manejar el centro del campo, controlar, asentarse. Y vamos a un Suso un poquito que ha dado un pasito al frente y ha dicho: esta semifinal me la quiero llevar yo, quiero jugar esta final. De hecho, se ha aislado con los cascos para intentar estar en su mundo y concentrarse un poquito más. Pero bueno, lo cierto es que todavía siguen sin salir las cosas como él quiere. Veo cómo está cambiando también la formación. Ahora pone un 4-3-3, va a arriesgar un poquito más que en la última ocasión. A ver cómo alinea a sus jugadores. Hace ese cambio, ¿no?, Adrián por Callejón, nos cambia de banda y también hace lo propio con Mata, mientras que Alfonso Ramos pues sigue con el autobús atrás. Sí, saca el autobús al más puro estilo Mourinho. Para eso tiene la camiseta del Chelsea. Así que tiene claro qué es lo que va a hacer durante todo el partido. Alineación muy ofensiva de Suso. Quiere buscar el gol. Saca un 4-3-3 ofensivo, que es lo más importante. Y bueno, vamos a ver la combinación. Seguimos, mientras seguimos escuchando las combinaciones. Ahora tocaba de nuevo. Recibía Adrián con el esférico. Quiere buscarla para Ercex. Buen recorte, tira de calidad. No lo consigue Suso. Cortaba el esférico, pero tenemos saque de esquina. Ojo a este córner, ¿eh? Este córner puede ser peligroso. Saca en largo. No, se acerca para recibir en corto. ¡Oh! El remate de cabeza que no alcanza. Suso, que está preparado para recibir el esférico. Quiere salir a contraataque, no lo consigue. Este que recibía de nuevo para Alberto Moreno. Moreno para Boyan que no consigue. Suso que recibe, la tiene Galletti. Galletti avanzando de nuevo con el esférico. Quiere regatear, quiere tirar calidad. Abre el juego para López. López que se frena. López que necesita a sus compañeros. Tiraba de recurso, no lo conseguía. Ercex defiende de nuevo. Y tenemos saque de banda para Alfonso Ramos. Tienen que aprovechar Suso un poquito más las jugadas a balón parado, porque en este juego son desde luego definitorias. Luego he visto la anterior semifinal y yo creo que debería aprovecharlas un poquito más, ¿no? Iniciar un poco más esa estrategia. Por lo contrario, vemos también otra vez a Alfonso Ramos bien asentado, con 4 hombres atrás, con una línea de 4 también por delante y con 2 hombres arriba en vertical. La verdad es que yo creo que está muy, muy cerrado Alfonso Ramos. Y ojo a esta, ojo a esta. Suso, que busca el peligro después del choque de los jugadores de Ercex. Vamos a ver, tira el recorte, el pase dentro. No hay nada. Que sale y para el esférico.
El esférico con sus manos. De nuevo inicia la jugada. La tenía apenas un remate. Casi lo consigue. Pero ahora es el momento en el que me quedo sin micro. No, ha vuelto. Bueno, vemos cómo ha tenido ahí una ocasión clarísima. Se quejaba Suso de que había penalti. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no era penalti, pero bueno, se quejaba. El linier, el colegiado, no han determinado lo mismo. Vamos a ver esta ocasión, ¿eh? Peligrosísima. Sí, ahora venía con un poco de peligro, pero Erceg recuperaba rápido. La tiene de nuevo Adrián subiendo. Vemos el pase, qué buena elaboración. Recorta, se mete dentro, tira de Marsellesa. No lo consigue, pedía falta Alfonso Ramos. Pero el árbitro, el colegiado, no señala nada. Sigan jugando. El gol de oro está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver. La tiene Suárez ahora mismo. Buscaba Valero. Valero que sigue con el esférico. Combina para Cayeti. Cayeti de nuevo para Valero. Valero para Adrián. Adrián que avanza con el esférico. Quiere buscar la banda. Recorta para adentro. Está perfecto y llevado. Va a buscar el pase. Remate que no alcanza. Erceg defiende de nuevo. Qué cerca ha estado en esta ocasión Suso de salirse con la suya. Vemos cómo está más incisivo, ¿eh? Cómo está mucho más bien colocado y sobre todo cómo está teniendo la iniciativa del partido. Está manejando el esférico y está teniendo la posesión, desde luego. Bueno, señala falta directa. Tenemos una oportunidad para Suso muy importante. No sería la primera ni la última. El centro directo quiere buscar el remate, no lo alcanza. De nuevo el esférico, buscaba para Erceg. Ahí recibía, la tiene Suso. Borja tocaba, de nuevo mata a Suárez, remate de cabeza contra el suelo. No consigue efectuar la jugada. De nuevo que sale el contraataque Erceg, la tiene con Boyan. Boyan para Adrián. Adrián que busca un poco más de presión, no consigue nada, ni conquista tampoco una ensalada. Suso que sigue en esférico, buscaba a Cayeti, no lo consigue. Y de nuevo el esférico a manos de este trap. La anterior ocasión ha sido muy buena la combinación, solo ha errado en que ha rematado hacia el suelo. Es decir, si hubiera girado la testa a la cabeza, desde luego hubiera hecho mucho más daño al equipo de Alfonso. Y estamos viendo a un Alfonso muy indignado, muy mosqueado, no le están saliendo las cosas y lo está transmitiendo muy, muy gestual y expresivamente. Está tenso en este partido, eso puede acabar, bueno, con sus nervios y con su partido. Tiene que concentrarse, calmarse, buscar esas oportunidades que se le presentan. Otra falta que señala el colegiado a favor de Suso. Albiol, directo, quiere buscar, vamos a ver, posiciona. Por el momento, ahí viene con el pase en corto, tocaba para Valero, Valero para Carvajal. Carvajal que buscaba la combinación, saque de banda para Suso. De nuevo Carvajal que quiere buscar la jugada, combina para Mata. Mata que buscaba otra combinación, no lo consigue. Erces que recupera, Erces que avanza, la tiene Boyan. Boyan de nuevo avanzando con el esférico, se tira a la banda, quiere recortar, tira calidad, toca al centro para Cesc. Cesc abriendo para Muniain, Iker que tocaba para Adrián. Adrián que recibe, Adrián para Cesc. Fabres que la tiene, Fabres que tira de esa ruleta. Buscaba un poco más de presión, buscaba un poco más de presión, no lo consigue. Y de nuevo Suso recupera el esférico y sale al contraataque. Sale esa contra, vamos a ver qué es capaz de hacer. Desde luego, vemos cómo Suso vuelve otra vez a dar un pasito al frente y cómo combina muy bien con Callejón, con hombres como Montoya. La verdad es que me remate y gol. Ahora sí. Lazo de Suso, pone el gol de oro, 1-0 en el marcador. Victoria en este partido para Suso. 1-0 en el parcial, 1-0 en el general. Y ahora al siguiente partido. Es el momento de los limitadores. Me voy a por la hoja. Bueno, pues es el momento de ver esos limitadores. Esos limitadores que pues bueno, van a decidir exactamente qué van a jugar o qué van a dejar de jugar. Porque desde luego lo que está claro es que va a ser un partido cuerpo a cuerpo. Y donde, pues bueno, Alfonso Ramos transmitía esa. Bueno, esa. Ese enfado, ¿no? Yo no sé, Suso, hemos visto gestos de rabia, de alegría, ¿no? Porque he salido un poco cagado. ¿Has salido cagado? Sí, he salido con los nervios, pero luego he pensado, venga, que yo también puedo ganar y he tenido un poco de suerte en el gol de Adrián, que Alfonso se ha quejado, es un rebote que ni se busca ni eso te lo encuentras. Y luego en la prórroga pues he salido a tope pensando que podía ganar y ha salido todo. Bueno, y mientras tanto, pues Alfonso va a ser el encargado de elegir ahora el limitador. Como ha perdido el partido, también ha pasado la anterior semifinal, pero para tu tranquilidad, Suso, el anterior lo ha elegido Barrio y ha ganado Barreriña. O sea que nunca se sabe. Igual él no sabe los jugadores que tú tienes. Igual elige, lo sabe bien, ¿no? Me ha estudiado. Te ha estudiado, sabe los que tienes. Bueno, pues ahí es donde tendrás que demostrar lo buen jugador que eres.
Así que vamos a ver qué ocurre con ese limitador. Recordemos, Barriña es el que ha ganado a Barrio. Y en esta ocasión, de momento, Suso tiene un pie en la final. Y Alfonso Ramos va a tener que decidir a quién elige en ese limitador para intentar un poco. Vemos cómo están debatiendo, tanto Ulises como Alfonso, cuál va a ser el limitador, cuál va a ser el condicionante. La restricción puede haber de muchos tipos, así que vamos a ver qué nos depara. De momento, el primer partido ha acabado con esa victoria de Suso en esa prórroga, ese gol de oro. Se adelantaba Alfonso Ramos, Ercex, empataba Suso y luego pues han tenido que medir sus fuerzas en la prórroga y en ese gol de oro acabó decidiendo el partido y decantando para Suso. Bueno, Ulises. Bueno, ya tenemos selección. Ercex ha dicho que quiere Serie A y un máximo de 2 jugadores del mismo equipo. Serie A y 2 jugadores máximo del mismo equipo. ¿Qué te parece, Suso? Aquí tenéis el equipo, hecho los deberes en casa y aquí lo tenéis. Ya está hecho, ya lo ha hecho en casa, ¿eh? Ya lo tiene preparado en casa. Venía con la lección aprendida, te lo imaginabas que podría pasar esto, más o menos, y entonces… Tengo un cambio, porque como no se pueden tener 2 del mismo equipo, cambio al extremo derecho. Has cambiado al extremo derecho. ¿A quién has puesto por ahí? ¿La vas a cambiar ahora? Tengo que cambiarlo ahora. Bueno, pues… Suso, que ya tenía el equipo hecho de casa, solo va a cambiar un futbolista, que es el que no puede jugar para tener 2 del mismo equipo. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver a Alfonso Ramos qué equipo conforma y qué equipo plasma sobre el terreno de juego. Suso tiene las ideas muy claras, venía con la lección aprendida y Alfonso Ramos que ha dudado entre limitadores. Aún tiene que cambiar unas cuantas cosas también Suso, ¿eh? Recordamos que es Serie A y a su vez 2 máximo por equipo. Su portero está en el Paris Saint-Germain. Ah, bueno, vale. Cierto. Bueno, Alfonso Ramos parece que no tiene porteros tampoco de la Serie A. Ponga Robert. Vamos a ver cómo acaban. Bueno, pues están conformando los equipos. Al final, ¿qué va a hacer con el portero, Ulises? Bueno, por el momento está buscando a ver recursos. Va a cerrar la alineación. Echemos un vistazo, vamos a hacer recuento. A ver, explícanos, Suso, ¿cómo es tu alineación? Cuéntanos por encima, puesto por puesto. A ver, sigo con Callejón de delantero, que me ha rendido bastante bien. Que era el que ha tirado del carrito, se cogía la pelota y la subía a él. Luego tengo un Hamsik, que es muy parecido a Mata, que se va a encargar de pegar los pases en corto. Y luego, además, es un equipo bastante físico. La defensa es bastante rápida. Mika Richards es un lateral derecho que va muy bien. Va muy, muy bien. Y luego, pues, velocidad tengo arriba con Jonathan, que corre 86, y les tiene que correr también 86. Y jugaré un poco pues como he jugado, sin miedo y manteniendo la posesión. ¿Vas a jugar con 4-3-3 también? ¿No vas a modificar el esquema en ningún momento? He jugado toda la temporada regular con la 4-3-3, en la versión normal, con los 3 mediocentros. Esta vez apuesto por una un poquito más ofensiva, ya que el equipo me lo permite. Y a ver cómo tira. También intentaré, quizás en el partido, si me adelanto, pondré la 4-3 normal, la que tiene los 3 mediocentros, para mantener un poco más la posesión y tantear el partido. Bueno, pues vas a pasar por ese 4-3-3 con hombres que conoces muy bien, con hombres que se parecen también a la alineación que has puesto antes, intentando buscar sustituir pieza por pieza, más que buscar alternativas. Vemos que tienes alta la química, la valoración baja un poquito, pero bueno, son cosas que tienen, ¿no? El tema de los limitadores. Y Alfonso no sé cómo va, no sé si le está costando un poco hacerla. Lo tiene complicado. Está intentando cerrar la alineación, pero no es sencillo. Tiene bastantes complicaciones para cerrar las posiciones, a pesar de que lo ha elegido él. Los limitadores, bueno, más que los limitadores, sus recursos no le benefician. Tiene muy pocos jugadores. Tiene pocos jugadores. Lo que está claro es que tiene pocos porteros, porque vamos a tener que hacer una cesión si no tiene ningún futbolista por ahí que pueda ocupar. Le he permitido cesión de que ponga el portero que quiera, porque no nos vamos a engañar. Creo que está muy por debajo del nivel de alineación. Bueno, pues si le parece bien a Suso, vamos a dejarle que ponga el portero que quiera, porque no tiene. Quizá el nivel es un poco inferior. Bueno, no hay problema. Si no tiene jugadores, que ponga cualquier portero de normal y ya está.
Suso, le parece bien que pongas cualquiera. Va a perder igual. Que pongas a quien quieras. Me parece muy bien, de igual, es una gran elección, el mejor portero del mundo para mí. Y vamos a ver. Tiene que cerrar la negación. Empezamos a ver cómo ya está un poco diseñado el esquema. Vemos a Morata ahí arriba. Sau, que también aparecía. La alineación no es del todo mala. Le falta quizá un par de esquemas para poder cerrarlo. Algún jugador fuera de posición no tiene la mejor de las químicas, al contrario de lo que vamos a ver a manos de Suso. Yo creo que ha pensado en el limitador más en el rival que en su propio equipo, y eso le puede pasar factura o no. No tengo jugadores de ningún equipo. Los limitadores están puestos a joderme a mí. Bueno, pues son los limitadores que nos vienen impuestos, y vamos a ver si hay fortuna a la hora de poder conformar una plantilla. Sé 4-3-3 o 4-2-3-1, como queramos verlo. A ver si es un poquito la química con el entrenador. Y no sé qué sensaciones tienes, Ulises, en este partido. La verdad es que viendo ambas alineaciones lo veo complicado para Alfonso, a pesar de que viene con el 0-1 a la contra, que ya de por sí pesa. Viendo ambas alineaciones se complica un poco más. Muy concentrada la alineación que tiene actualmente Suso, algo bastante más elaborada. Tiene mucho más recursos este jugador, y eso se está notando. Se está notando, además. Suso venía con la lección aprendida de casa, y ahí está la prueba, que ha cambiado solo dos jugadores. Intuía que podría haber algún tipo de equipo, ¿no?, con la Serie A, y yo creo que ha apretado estos últimos días para intentar tener el equipo más completo posible, ¿no, Suso? La verdad que a lo largo del programa he conseguido abrir sobres, bueno, los sobres que de por cada jornada, y he tenido bastantes jugadores, y mirando en casa poco a poco, pues he analizado los jugadores que tenía y he hecho varias alineaciones, y las que más me ha gustado son la de la Premier que tengo, por si llego a la final, que Dios quiera, y esta es la Serie A. Bueno, pues parece que lo ha medio arreglado Alfonso y tiene más o menos una valoración. Sí, no está similar. Mal, ¿eh? La verdad, no le queda una mala alineación. Hay mucho que mejorar en ella. Hay que decir claro que quizá le falta algún jugador para cerrar esa defensa. Quizá la delantera tampoco está del todo bien. Pero tiene recursos para poder jugar. Bueno, por el momento, ¿cómo ves tú ambas alineaciones? Bueno, coméntame. Yo lo que creo es que Suso ha venido con los deberes hechos de casa y que tiene mucha confianza consigo mismo. En cambio, Alfonso sí que me lo dijo ayer, que venía con muchas ganas, que había entrenado mucho, que había jugado mucho, pero que los jugadores que tenía estaban un paso por debajo o un escalafón inferior al de todos sus rivales. Entonces, venía con ese pequeño hándicap. Al final, va a tener que mostrar un poco por qué fue bicampeón del mundo con esa destreza, porque desde luego con los jugadores que tiene lo va a tener complicado. A mí las sensaciones que tengo es que, sobre el papel, Suso tiene ahora mismo mejor equipo. A ver, mejor alineación tiene. También veremos, porque por el momento lo que sí que nos han demostrado es que Ertex tiene una defensa difícil de penetrar. Ahora mismo el juego italiano también le favorece para ese estilo de juego que él tiene, y posiblemente veremos una buena resolución. A mí me gustaría, le tengo cariño a los dos, pero me gustaría ver un tercer partido sin limitador. Quiero ver a Agüero, quiero ver a Roberto Carlos, quiero ver todo el potencial de las dos alineaciones. Bueno, a ver si se da el partido. Para eso tendría que ganar Alfonso Ramos, algo que, pues bueno, Suso va a intentar impedir, porque bueno, quiere meterse en la final sí o sí, porque ha entrenado mucho y ha jugado muchos partidos para ellos. Son dos rivales que se conocen muy bien, dos rivales que se han estudiado, y son dos jugadores que, bueno, que venían un poco con ese cartel de intentar colarse entre los mejores. Lo han hecho y ahora falta que lo demuestren en este segundo y puede que último partido. Bueno, pues enseguida empezaremos ya con este segundo partido. Invitación ya aceptada, dos equipos preparados. Así que daremos inicio al segundo partido de esta semifinal. Recordamos que Barreriña perdió, ya se ha quedado para ese fuera de esa gran final, y el que está esperando es Barreriña. Así que Barreriña a la espera de Ertex o Suso. Ya veremos quién será el ganador de esta semifinal. Muchas ganas, mucho ímpetu en parte de ambos. Y por el momento, partido a punto de empezar. Se pone un poco de música, quiere concentrarse Alfonso Ramos. Sabe que ahora mismo necesita ese punto extra, necesita de concentración. Partido importante para él. Partido importante, y yo creo que en este encuentro se van a ver muchas cosas. Es decir, vamos a poder ver la antesala de lo que puede ser una final. Vamos a ver a Suso cómo va a tener la primera oportunidad de pegar la estocada, ¿no?, a esta eliminatoria.
y cómo puede ser también la oportunidad, ¿no?, de Alfonso Ramos de volver a primera plana, al primer nivel de FIFA, de Footstars, y sobre todo intentar llevarse o pelear en una final, algo que lleva mucho tiempo queriendo meterse en una final e intentar ganarla. No ha podido ser los últimos años y vemos cómo Alfonso Ramos, pues bueno, expresa ese malestar, ¿no?, por los limitadores, pero al final son las reglas son así y el FIFA es así. Vamos a ver. Ya se ponen los cascos los dos contendientes. Vemos las alineaciones, la de Alfonso Ramos la primera. Y ahora la de Suso. Va a empezar el partido. Va a empezar el partido, Ulises. Ahí estamos. Y comienza el partido. Bueno, comienza el partido. Vamos a ver un poco de emoción. Quiero ver un aplauso para los dos semifinalistas, por favor. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Y vamos a ver, empezamos con el juego, empezamos con el fútbol. De blanco, vemos aquí cómo viene ya calentito para este partido Suso. Y con esta… Uy, perdón. De blanco esta vez nos viene el señorito Ercex, que se cambia la alineación y aquí, bueno, Bono no se percata. Y con esta alineación un poco más oscura, con un toque morado que tanto le gusta, tenemos a Suso. Mira, vemos la combinación. Ercex dentro del área, busca el pase, no alcanza el remate. Se le ha escapado. Y bueno, vamos a ver cómo siguen con el juego. Suso combinando de nuevo. Avanza, la tiene la Cayeti. Vamos a ver cómo siguen avanzando con el fútbol. Bueno, pues vamos a ver. Y sigue manejando y controlando el conjunto de Suso. Vamos a ver, parte izquierda. Ahí la mueve Kamsik. Intentado marcharse de su par. Y ya recupera Alfonso Ramos. Bueno, pues Ramos de nuevo combinando. Vamos a ver. Avanza, combina para Medel. Medel para Balochi. Sale Bochetti a despejar el esférico. No permite la jugada. Buen intento para Alfonso Ramos, pero se le escapa una vez más. De nuevo, combinándose Suso, buscaba el esférico. Abre el juego para Rómulo. No sabe dónde está Remo y acaba perdiendo el esférico. De nuevo, recupera. La tiene Maximovic. Este para Ederson. Ederson, que busca profundidad. Gira de nuevo, combina, toca atrás para Burdizo. Burdizo para De Ciclo. De Ciclo, que avanza con esférico. De nuevo, combinando rápido para Sau. Sau, que buscaba Fernández, combina rápido para De Rossi. Rossi, de nuevo, avanzando con esférico para Balochi. No consigue combinar, pero recupera el esférico y la mantiene Alfonso Ramos. Estira de balance peligroso. Fernández se tira a la banda. Fernández, que la busca y no consigue forzar el centro para alcanzar ese remate. Ha tenido una muy buena ocasión ahí Alfonso Ramos para intentar hacer el primer tanto del partido. Vemos como Suso está muy encima de los futbolistas, está encimando muy bien y está mucho más tranquilo, ¿no?, que en el primer encuentro, sabiendo que, pues bueno, pues puede llevarse la eliminatoria ganando este partido. Y Alfonso Ramos, pues va a tener que arriesgar un poquito más. Hemos visto cómo ha salido con mucha rabia y cómo, pues de momento, sobre el pasto, sobre el terreno de juego, no se está notando esa diferencia. No, la verdad es que no se está notando la gran diferencia de acciones que hay. A pesar de las diferencias en químicas de 80 contra 100, Ercex está haciendo un trabajo increíble. De nuevo combinaba, buscaba ahí, la tenía con De Rossi. Tiene el dominio del partido. De nuevo pasa lo mismo que pasó en el partido anterior. Pero la suerte no le acompaña de cara a los goles. No, no le está acompañando en absoluto. Y la verdad, la prueba la tenemos en que en el partido anterior ha merecido la victoria durante los 90 minutos regulares. Pero luego en la prórroga ha estado mucho mejor Suso. Y lo aprovechamos a ver esta. Y hablando del rey de Roma por la puerta, asoma y lo teníamos. Buscaba el intento, pero no lo conseguía. Ahí estaba Jonathan buscándola, pero de nuevo Suso. Una oportunidad más. Jonathan buscando sacar esférico. Buena cobertura de Ercex. Recibe Richards. Richards de nuevo buscando el centro. ¡Oh! El intento estaba bien servido, pero Ercex pierde. ¡Oh! Recupera de nuevo. La tiene para Medel. Medel para Balochi. Balochi para De Rossi. De Rossi, que busca profundidad. Sigue avanzando con esférico. Se tira para la banda. Se está empezando a escorar y este combina para Balochi de nuevo. Balochi, que está en la banda. Busca el centro. Recorta. Tira de primero. Tiene la combinación. El toque para el centro. Ojo, para esto. Remata por el área. Otra oportunidad más. Y no consigue acabar entre los tres palos. Siempre hay alguien en el medio. Siempre hay alguien en el medio. Vamos a ver esta ocasión. Ahí no llega por los pelos. No llegó Alfonso Ramos y sigue atacando, atacando incesantemente el equipo de Suso, que, pues bueno, está muy asegura atrás y está moviendo el equipo. Sí, no, no, no tiene preocupaciones mientras avanza. Ahora deslestien el que tiene esférico. La buscaba, recupera, tiene Maxovic. Este para Sau. Sau con mucha calma, manos de Ercex, sabe que no tiene complicaciones. Combina atrás, recibe De Rossi de nuevo. Ahí el eterno capitán intentando avanzar con esférico para Fernández. Fernández para Sau. Sau, que recibe, se gira, combina para Balochi. Balochi con calma, combina para Ederson.
Ederson, el brasileño que lo intentaba, pero no consigue mantener el esférico. Hay recuperación, es Suso de nuevo el que avanza con él. Vamos a ver que sigue avanzando. Suso de nuevo combinando. La tenía ahí, buscaba de nuevo, pero recuperaba a Ertex. La tiene Fernández. Este para Sau, no consigue combinar. Recibe el Estien, Estien para Cayeti. Cayeti para el Estien de nuevo. Busca escolarse la banda, sigue intentando. Pone Monó, combina, pero no consigue finalizar. Ahí la tiene Hamsik. ¡Fuera! No consigue encajarla ante los tres palos. Un buen intento, pero se escapa de nuevo la oportunidad. Siguen avanzando con esférico. Vemos ahí cómo combina. De nuevo buscaba Fernández. Este para Sau. Sau para Palocci. Ertel que quiere el gol. Quiere buscar la calma, pero por el momento no lo consigue. Sau de nuevo con esférico. Quiere intentarlo, pero se le vuelve a escapar. Otro esférico más que recibe Suso. Y este busca oportunidad, pero hay recuperación de Ertix y mantiene de nuevo el esférico. Bueno, pues estamos viendo cómo de momento 0-0, minuto 36 de partido, y cómo de momento Alfonso Ramos lo intenta de forma incansable, pero no está teniendo el premio en el gol. Yo creo que fruto también del buen posicionamiento que tiene en este caso, pues bueno, Suso en el terreno de juego, que como bien hemos dicho, pues mucho más tranquilo, más pausado, sin prisa y tocando como bien a él le gusta. Ahora sí que tiene jugadores para poder hacer ese fútbol. Hombre, está claro que sí lo tiene. Cayeti que recibe para el Estien. Recorta, saca la mano. Consigue detener el esférico, pero había fuera de juego. Vamos a ver, está preparado Diego Alves. Quiere sacar, va a sacar en largo. Balón directo, buscando aproximado para Palocci. Este para De Rossi, pero consigue recuperar a Suso. Suso de nuevo que tiene el esférico. Vamos a ver qué consigue hacer. La tiene con el Estien. El Estien que se calma, busca el pase para Hamsik. No consigue recibir de Siglio, que se mete por medio y elabora la jugada combinado con Sau. Sau de Erces combinando para Fernández. Fernández de nuevo buscando un poco de profundidad. El balón calmado, tira el recorte de nuevo para De Rossi. De Rossi con el pase, profundidad para Palocci. No consigue combinar. ¿Qué está pasando en este partido? Va y viene. Va y viene. Está un auténtico correcalle donde los dos equipos están intentando hacer un intercambio de golpes, pero es que no está golpeando ninguno. Solo hemos visto una ocasión clara de Suso. Prácticamente tampoco ha llegado Alfonso Ramos. Y nos vamos a ir al descanso con empate a cero si no lo remedian. Han añadido un minuto, no me lo esperaba. Ercex empatando. Esto es una novedad. Vemos ahí cómo no consiguen penetrar en su defensa. Es imposible. Pero él tampoco tiene la mejor de las suertes. Partido importante. Estamos en el segundo de la segunda semifinal. Barreriña esperando en la final. Aprovecho y recuerdo para todo el mundo. Mi compañero Dani Meroño estará con vosotros después para una actividad. Sí. Y Ultimate Coach. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. Tendréis que subir y en 5 minutos hacer el equipo con más química que podáis, haciendo de manager, de coach. Y luego los que más química tengan, los dos que más química tengan, se enfrentarán entre ellos. Y el que gane, pues se llevará uno de esos premios que podéis ver ahí. De los que veis ahí, de los que no veis también, porque tenemos increíbles premiazos esperando para vosotros. Aún se puede disfrutar el esférico que está en sus pies. Vemos ahí cómo la tenía de nuevo Erces con Medel. Medel buscando combinación. Abre para Fernández. Fernández que sigue y prosigue, combinaba. Por el momento, ahora mismo me pica la curiosidad por saber quién ganará, quién llegará a la final. Está muy reñido este partido. Está muy reñido y yo creo que… ¡Ay! Que es fruto, casi Casillas. Que es fruto un poco de la incertidumbre, ¿no? De saber si apostar un poquito más, intentar nadar y guardar la ropa. Y vamos a Suso. Esta puede ser peligrosa, ¿eh? No, bueno, zona no peligrosa, nada. Pero recupera a Ercex, como siempre. Muy sólido en defensa, consigue el esférico y ahora la tiene con Sau. Este para Fernández. Fernández buscando para Palocci, no lo consigue. Recupera a Suso. La tiene el Estien. El Estien para Cayeti. Cayeti de nuevo al centro para Rómulo. Rómulo de nuevo avanzando con el esférico. Quiere combinar a la banda. Abre el juego. Recibe Jonathan. Jonathan para Rómulo de nuevo. Busca la frontal. No lo consigue. Combina para Hamsik. Recuperación de nuevo para Alfonso Ramos. Y como ve ahí, ley de la ventaja. Bueno, pues minuto 56 de partido, de momento 0-0. Y como, pues bueno, Alfonso Ramos tiene un poquito más el balón, pero quien está generando más peligro es Suso, que cuenta con esa ventaja de ese partido inicial, de esa victoria que le pone un pie en la final. Pero desde luego está todo por decidir y yo creo que va a tener que ser un poco más inteligente, ¿no? Alfonso Ramos, si quiere llevarse esta eliminatoria y no tirar tanto de corazón y de orgullo y de raza, porque al final luego se enfada. Y vamos a ver esta. Mira, aquí viene la oportunidad. Tiene que tirar de clase, tiene que tirar de base. Por el momento no lo consigue. Ederson perdía el férico, pero recuperaba de nuevo. Busca el recorte, busca el pase. La tiene para Fernández. ¡El pase atrás! No alcanza.
Galletti con la oportunidad para el contraataque. Combinado para Jonathan, pero de nuevo aparecía ahí Maxisovic para recortar. Burdizo bien preparado, consigue recortar esférico. Combinado para Ederson. Ederson atrás para Maximovic. De nuevo combinado para Ederson. Ederson para Fernández. Fernández que sigue avanzando con esférico. Se escora la banda. Está esperando que lleguen sus compañeros. Quiere buscar el centro. Esférico que se va. Y saque de portería para Suso. Ahí veíamos a jugar con Mati Gol, con Matías Fernández, pero desde luego, pues bueno, no ha tenido fortuna. La verdad es que a pura línea de fondo se ha pasado de frenada y no ha podido llegar. No vemos cómo hay momentos en los que están escasos de ideas, de creatividad y lo están acusando. No, lo estamos viendo en un partido que no está siendo bonito para el espectador tampoco, que está siendo un correcalles, pero sin llegar a golpear ninguno de los dos. No cierran, es complicado. Ahora mismo, quizá la elección de la Serie A no ha sido tan desacertada, a pesar de que su alineación no era la de las mejores. Estamos viendo muchos recursos, está aprovechando muy bien. Un Ederson que no funciona, un Ederson que va a salir. Es Felipe Anderson el que va a salir al campo. Así que Ederson es su última oportunidad. Va a intentar un último recurso. Balón que sale y cambio efectuado. Anderson en el campo. Minuto 70 de partido casi, 20 minutos para la conclusión. Y vemos cómo, pues bueno, Suso sigue tranquilo. No tiene prisa, sabe que tiene, en el caso de fallar, tiene otra oportunidad más para colarse en la final. Y Alfonso Ramos, que está un poco, a mi juicio, desquiciado, creo que se debería tranquilizar. No tendría que tener tanta prisa porque es el rey de los empates y al final atrás tiene una seguridad defensiva que pocos jugadores tienen. Le falta, eso sí, un poquito más de definición. Bueno, un poco más de definición o quizá tirar de algún recurso, sí. Alguna sorpresa, dejar esas bases tan claras y bien marcadas que tiene y buscar un estilo diferente, una agresión diferente. También tener en cuenta una alineación muy defensiva, muy cerrada a la contra, que no le termina de funcionar, un estilo que no encaja en él. Aún recuerdo cuando empezaba a competir, que en aquel momento eres tanto shock como tú, Dani, que nos comentabais esa alineación 4-2-2-2 que tanto, exacto, le gusta a Ercex. Esa es la alineación que más le gusta a Ercex, que desde luego no está dando tampoco muy buen resultado. Yo creo que al final en FIFA y en Foodstars va evolucionando, ¿no? Y va un poco acomodándose a las exigencias del guión, a las exigencias de cada partido y en este caso a las exigencias de los limitadores, que está haciendo su efecto en el campo. Pues mira, efecto que están haciendo y de nuevo venía con la combinación y lo intentaba, pero hay recuperación. Suso que busca el contraataque. Vamos a ver si consiguen combinarse. Siguen avanzando. Suso sin miedo. Combina atrás para Rómulo. Rómulo buscaba el centro para Galletti. Galletti combina perfecto para Hamsik. Este que va de cara, combina atrás de nuevo para Nagatomo. El lateral interista que intenta combinar para Jonathan. Jonathan que recibe, se da la vuelta, combina de nuevo. Hamsik que la tiene, Hamsik que la intenta, Hamsik que recupera y acaba el esférico a pies de Palocci para Alfonso Ramos. Bueno, pues vamos a otra ocasión errada. Minuto 81 de partido y ahí puede venir el gol. Y el recambio es Felipe Anderson. Busca la profundidad. El pase lo intenta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lazo! Alfonso Ramos saca el recurso. Lo estaba pidiendo. El pase atrás y la pone en el fondo de la red. Ni la malla la ha podido leer. Gesto de rabia, gesto de quitarse un peso encima. Hemos visto cómo se ha levantado y cómo pues bueno, ha celebrado ese gol de forma muy expresiva porque tenía muchas ganas. Atento a lo que tiene ahí. A ver. 5 tíos atrás, 3 centrales, 2 carrileros para buscar a encerrar. Va a sacar la muralla, va a sacar el autobús. Ni Mourinho. Esto es puro estilo. Esto es del Atlético de Madrid. Sacar el autobús atrás. Ha metido autobús atrás, ha metido la Renfe, ha metido todo, absolutamente todo el tráiler para intentar que no golpee el equipo de Suso. Vamos a ver si Suso es capaz de contrarrestar eso, pero en todo caso, pues bueno, va a intentar marcar gol y forzar la prórroga. Son 8 minutos más el añadido, el tiempo corre, apenas 15 segundos para volver de nuevo con el partido. Suso tenso, Suso nervioso, sabe que al frente un partido importante, si gana está en la final, si pierde una oportunidad más, pero sin limitadores, con Pelé, con Roberto Carlos y con su Agüero también en el campo. Aquí hay peligro, el tiempo corre, vemos la celebración, increíble jugada, Felipe Anderson que salía para resolver el partido.
Sí, además ha hecho otra vez la clásica jugada que ha hecho en el primer partido, ese pase atrás y como, pues bueno, solo tiene que empujarla. Un gol clásico que todos utilizamos cuando jugamos y que desde luego le ha salido muy bien a Alfonso Ramos. Fallo de concentración de Suso, que lo ha pagado caro. Minuto 83, 1-0 y a ver qué nos depara. Pues cuidado porque recupera, la tiene el Stien, este para Cayete, Cayete que busca el pase, consigue recuperar, pero de nuevo la tiene Hamsik. Hamsik para Nagatomo. Ay, Dios mío, que viene el japonés, quiere combinar, no lo consigue. Hay recuperación, la tiene Felipe Anderson. Este rápido para Sao. Sao que combina, Sao se da la vuelta, pierde el esférico de nuevo para Suso. Corre el tiempo, minuto 86, la tiene Hamsik. Hamsik quiere buscar el empate, toca para Nazi, este para Cayete, este para Lestien. Lestien que la quiere, Lestien regatea, la tiene Cayete, este para Hamsik, dentro del área, Jonathan remata, Diego Alves que saca la mano, Diego Alves que salva, ha besado el santo, ha besado la postal, ha besado lo que ha querido porque aquí no ha entrado. Ahora es cuando Suso se está acordando de dejarle elegir a Diego Alves, porque igual otro portero, si hubiera sido Casillas, a lo mejor se la zampaba. En todo caso, pues bueno, una muy buena ocasión de Suso, ha podido empatar el partido y forzar la prórroga. Va a tener, vamos a ver, va a salir el colegiado ahora con el tiempo reglamentario. Un minuto más, casi sin tiempo. Apenas un minuto, última oportunidad a pies de Alfonso Ramos, no la va a dejar para Suso, la tiene Felipe Anderson, el salvador del partido, quiere aguantar, sigue en el esférico, no va a regalarlo, un recorte, se va de uno, se va de dos, pip, final. Pip, pip, fin del partido, tenemos mejor de tres, tercer partido sin limitador. Roberto Carlos va a salir al estadio, también lo va a hacer Agüero y con ellos muchos más jugadores. Ahora ha llegado el momento. Bueno, pues lo cierto es que ahora sin limitadores, ahora sin ninguna restricción de ningún tipo, ambos van a poder poner lo que quieran, absolutamente lo que quieran sobre el césped. Y yo creo que esto va a ser un auténtico espectáculo. Ahora sí que sí, uno de los dos va a ir a la final. Y bueno, me gustaría conocer un poco las sensaciones de Suso, de ver cómo se le ha escapado esa oportunidad. Sí, todo el mundo lo ha visto, que el central se ha comido, que se ha tirado al suelo como un retrasado mental, porque el FIFA estaba buscando el gol ese. Y luego siempre dejan 5 minutos y de repente solo deja 1 minuto. Bueno, pues el gesto de rabia de bueno, esa crítica. Es lo que tiene. Por el momento, Ercix, ahora sí que sí. Has puesto el 1-1, has conseguido el empate, puedes sacar a tus mejores jugadores. ¿Cómo te ves para este último partido? No sé, sigo teniendo el peor equipo del torneo, pero bueno. Ya pasaron los limitadores, que parecía que estaban puestos en mi contra, y ahora vamos a ver. Para nada, que te tenemos cariño, igual que a todos los jugadores. Roberto Carlos, que no sale en esta primera parte por el momento, pero está reservado en el banquillo. A partir del minuto 30, quizá lo veremos. Recordamos a Ertex que lo utiliza de media punta. Tiros lejanos, qué calidad, qué bestialidad. ¿Viste a Roberto Carlos el otro día? ¡Qué espectáculo! Mi favorito. ¡Qué espectáculo, eh! Estaba para jugar otra vez, estaba casi en forma. Hizo un cambio de banda de orientación increíble desde casi con el balón en el aire, con el empeine de la bota izquierda. Increíble. Ahí vemos cómo ya están conformando los equipos y bueno, vemos cómo van a poner a los jugadores favoritos. Eso sí, pues bueno, hay alguno que no van a poder poner, a Pelé no van a poder ponerlo. Pero bueno, prácticamente van a poder poner a casi todos. Bueno, las alineaciones están ya predispuestas. Recordamos los puntos fuertes. En el banquillo actual, bueno, la alineación está predispuesta ahora mismo a manos de Ertex, pero en el banquillo reserva dos comodines. Dos jugadores que pueden saltar en cualquier momento. Dos jugadores que saldrán seguro y que son Mullerif, que ya le dio un partido, una victoria importante, y Roberto Carlos, la leyenda en puro estado. Bueno, vamos a ver también Suso qué decide poner. Suso no ha optado por leyendas. No tiene leyenda, no tiene ninguna leyenda. No le gustan las leyendas, prefiere los jugadores de ahora. Y vamos a ver, vamos a ver. Vamos a enviar la invitación ya y a ver lo que tarda la burocracia en hacer su papel para que empiece el partido. Bueno, pues como dices, quitamos un poquito todo de por medio. Ahora solo quedan los mejores en el campo. Nosotros teníamos el limitador, que eran los mejores en el campo, pero era muy limitado, porque eran los mejores de verdad. El número más alto entra. Correcto. Mala suerte si no rellenas. ¿Qué te apañarás? Pues sí. Yo creo que es quitarse un peso encima al que no tengan limitadores, así que, pues bueno. Vamos a ver si nos ofrecen un buen espectáculo. Y ahora sí que no tienen ninguno de los dos, tienen excusa, ¿eh? Ahora no hay excusa de ningún tipo. Ninguna, ninguna. Por el momento vamos a arrancar apenas en unos segundos con el último partido de esta segunda semifinal. Recordamos,
acaba la semifinal y empieza una actividad. ¿Para quién? Para vosotros, para los que estáis aquí. Y es que estará el Ultimate Coach. Haced vuestra alineación, hacerlo lo mejor que sepáis, porque los dos mejores suben, juegan un partido con esa alineación. ¿Y sabéis cuál es el premio para el ganador? Un premiazo. Roberto Carlos leyenda, Lauro le leyenda, bueno, Turella Yaif, Benzema If, Agüero If, hay muchos, hay un premio y vosotros podéis ganarlo. Así que ya sabéis, no perdéis la oportunidad. Actividad después de esta semifinal, entre la semifinal y la gran final. Arrancamos con el último partido de la semifinal. Las dos alineaciones predispuestas: Agüero Totti a manos del señorito Suso y Roberto Carlos aún esperando en el banquillo. Bueno, vamos a ver qué nos depara este partido. Yo creo que va a ser un encuentro donde ahí sí que se van a ver las caras, van a enseñar los dientes y donde los dos equipos no van a tener ningún tipo de excusa, ¿eh? Es el 11 de gala de cada uno de ellos, el 11 mejor preparado y el 11 que, desde luego, van a intentar poner sobre el tapete, sobre el pasto, sobre el césped para llevarse el gato al agua y esa eliminatoria y el pase a la final. Cuidado con este lanzamiento. Cuidado con este lanzamiento. Yo no digo nada y lo digo todo. Campbell predispuesto. Va a buscar el lanzamiento largo. ¡Uy! Se la ha pasado, ¿eh? Lo ha intentado, lo ha intentado. Ha intentado la guardada, pero no ha salido. No es el primero ni el último que hemos visto dentro, ¿eh? Por supuesto que no. Por el momento, Suso, que es el especialista en esa jugada, es el que arranca, el que conviene ahora mismo. La tiene con Sonsi. Tarrabat. Este para Fábregas. Tocando para Benteke. Benteke buscando, pero no consigue combinar. Recupera de nuevo. No sé cómo seguía. Este haciendo las suyas. Suso, que tiene la oportunidad ahora con William. William para Paulinho. Paulinho buscando a ver si llega arriba con Agüero. Agüero Totti, que tira el recurso. Intenta el recorte, pero recuperaba de nuevo Ercex. Ercex, cuanto menos, muy sólido, como siempre. No falla ese chico. Muy sólido, sobre todo en defensa. Viene sentada las dos líneas de atrás. Y vamos a ver si es capaz, ¿no?, de pues bueno, ser un poquito más ofensivo y ofrecernos algo de espectáculo. Y bueno, voy a aprovechar. No lo he hecho cuando empezó el partido, pero veo que tengo un público increíble. Tenemos una cantidad de gente aquí siguiendo a Footstars. Ya que lo hemos pedido, un poco de ánimo para los dos jugadores. Un aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias. Ahora sí que sí, continuamos con las jugadas. No perdemos ni un detalle. Vamos a ver cómo se pone, porque la cosa está tensa. Dani. Está tensa, muy tensa. ¿Cuál es el recurso? ¿Por dónde tiene que tirar cada uno de los jugadores? Bueno, pues yo creo que Suso, después de haberle visto jugar bastante estos días, yo creo que lo que tiene que hacer es seguir tocando, pero sobre todo cuando llegue dentro del área, no divagar y quizás ser un poquito más decisivo, ¿no? Intentar pegarle antes, intentar hacer un poco también la de Alfonso Ramos, es decir, llegar línea de fondo y pase atrás. ¡Cuidado, que cuidado, que cuidado! Cogía, bueno, el Férico se iba fuera. Ricky de nuevo con un pase espléndido. Y mucha razón que tienes. Tiene que aprovechar, cuando se cuela entre líneas, sacar la mejor de las oportunidades. No puedes aprovecharlas porque Ercex no te da una segunda. Claro, es que al final lo que hace Suso, que me parece muy bien, es tocar mucho el balón, manejar mucho el esférico, tener la posesión, pero también especula demasiado para mi gusto y creo que debería ser un poquito más arriesgado o intentar chutar más o intentar colgar más balones. Vamos a ver cómo le sale esta. Cuidado con Alberto Moreno, se cuela por la banda, buscaba el centro, no consigue alcanzar. Recuperación, la tiene de nuevo William. William buscando profundidad para Suso. Este buscaba el toque, recupera Ercex, lo tiene ahora. Está Rabat. Está Rabat tirando a combinar, de nuevo el recorte. Se cuela bueno. En medio. Ay, Dios mío, el recurso perfecto. Vuelve a recuperar, la tiene a frontal. Alberto Moreno combina para estar Rabat. Ahí busca el remate. Fuera de juego, parece. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego, ya se veía el penalti venir, pero pues bueno, ha sido jugada invalidada, no valía esa acción. Y vamos a ver William porque es un futbolista muy rápido y puede apurar la línea de fondo. Vamos a William, que la puede poner. ¡Golazo! De nuevo salía el Agüerito, Sergio Kun Agüero. ¡Qué golazo! ¿Cómo la pone William? ¿Cómo la pone atrás para que Agüero solo tenga que empujarla? Y cómo no puede hacer absolutamente nada la defensa de Alfonso Ramos, que veía cómo tiraba el mando. Gesto de rabia, de dolor ante ese gol que llega en un momento delicado. Minuto 25 de la primera parte y se adelanta Suso.
Bueno, Suso se levanta, empieza a meter un poco de presión. El marcador está a su favor. Por el momento, aún están los as en la manga. Aún puede sacar el recurso Ercex. Apenas 3 minutos, empiezan ya los descansos. Vamos a ver cómo empieza la cosa. Recibía entonces, rápido para Benteke. Benteke tirando, quiere mirar de buscar. A ver si da la vuelta, el recurso para Fábricas no consigue combinar. Paulinho recuperaba, buscaba a William. Recuperación de Ercex, pero mantiene esférico Suso. Mantiene el esférico, mantiene ese dominio del balón y vamos a ver cómo, pues bueno, Alfonso Ramos va a tener que adelantar las líneas, va a tener que hacer algún cambio, algún movimiento para intentar contrarrestar esos arreones de Suso que también se le están dando y que tanto daño están haciendo a la forma o al estilo de jugar de Alfonso Ramos, que es esperar atrás, de ser empezar el equipo desde atrás y tener esa seguridad defensiva. Bueno, una seguridad que ha sido quebrantada en una ocasión. Vimos también cómo en el primer partido, bajo un error, conseguía otro gol. Suso, que consigue penetrar sobre esta defensa de Ercex. Y es que tiene a los mejores arriba, un Toti Agüero increíble. Y que también podréis disfrutar más tarde también en el Ultimate Coach. Vamos a ver con los recursos. Tiro va ahí de la sombrera. ¡Ay, Dios mío, el remate! Se acaba en última instancia. Estaba bien situado Ercex para cortar el remate. Saca en corto, la tiene ahora mismo William. Recupera, la tiene Clichy. Clichy que sube con velocidad. El lateral que no se corta, va a buscar la combinación. Recorta, toca para Moreno. Moreno rápido para Benteke. Benteke se frena, está de espaldas. Quiere combinar de nuevo para Alberto. No consigue llegar el espacio para Moreno. Hay recuperación y de nuevo Suso que sale el contraataque. Vamos a ver Nasri, porque es un futbolista muy rápido, muy habilidoso. Y ahora tiene ya el Kun Agüero. Vamos a ver el Kun Agüero si consigue generar peligro. Y vemos cómo están las dos líneas de atrás, cómo intenta apretar mucho, encimar mucho a Alfonso Ramos para evitar, ¿no?, que genere fútbol. Pero Suso sabe y tiene la lección aprendida. Y vamos a ver qué cambios hacen ahora mismo. Ha llegado el momento que todo el mundo esperaba. Cambia la formación. Va a buscar a Alberto Moreno, lo cambia por Johnson y Johnson se va al banquillo para que salga. Sale el maestro, sale Schurrell, sale Roberto Carlos. Ahí está Schurrell en la delantera y Roberto Carlos, la leyenda. Están preparados, ya lo tiene todo en el campo. Ercex a más no poder. Sí, es una jugada clásica de Ercex, el aprovechar esas condiciones que tiene Roberto Carlos. Y bueno, vamos a ver si consigue hacerlo. Vamos a ver esta jugada con Alberto Moreno. Última oportunidad. Moreno que la tiene. Moreno que la tiene. Moreno para Benteke. Me quedo sin micro. Vamos a ver que prosigue. Sigue combinando. La tiene ahora de nuevo. Quería seguir ahí. Ahí estamos viendo cómo avanza. Lo tiene Alexis. Alexis combinando de nuevo. Vemos cómo sigue. Avanza con esférico. Combina de nuevo. La tiene ahora recuperada. Es Campbell para Ercex. Este para Tarrabat. Tarrabat combinando para Campbell. Campbell de nuevo que recibe. Campbell se da la vuelta. Quiere buscar el centro. Recurso perfecto. Ahí estaba Begovic para frenar, consigue detener el esférico. Begovic combinaba, sacaba en largo, la tiene de nuevo. Casco buscando a Alexis. Alexis que quiere tirar el recorte, combina, taconazo perfecto para Casco. De nuevo para Alexis, recuperaba Ercex, pero la mantiene. La tiene Ricky Álvarez para Sánchez. Alexis que la tiene, quiere seguir combinando, pierde el esférico. Ercex recupera y aún se mantiene el esférico. Roberto Carlos que aún ha saltado al campo. La tiene este Fabregas y combina para Tarrabat. Tarrabat con calma, de nuevo avanzando con esférico. Combina para Benteke. Benteke rápido para Fábregas. Sí, Fábregas sí, al juego para Benteke. Benteke sí, dentro del área. ¡Fuera! El esférico se aproximaba, sí, pero no consigue encajarlo. No va entre los tres palos. Y ahora, a un cambio más, consigue ajustar. Empieza a calibrar todas las técnicas porque van a saltar tanto Schurrell como Roberto Carlos al campo. 1, 2, 3. Sí, sí, está sí, ya sí, todo preparado. No se corta un pelo. Sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Sacan, empieza ya esta segunda parte. Todo preparado. Vemos cómo están todos los jugadores. Rojo, rojo para Casco. Buscaba, recupera. De nuevo la tiene Casco. Suso que sigue. Suso que la mantiene. Recupera de nuevo. Sigue de nuevo. No pierde el esférico. Y consigue forzar de nuevo el esférico. Recupera Ercex. Saque de portería. Saque de portería y lo cierto es que, pues bueno, estamos viendo como los dos equipos están intentando poner toda la carne en el asador, pero en este caso, pues Alfonso Ramos tiene que apostar un poquito más por el fútbol ofensivo y tiene que utilizar más a los futbolistas que ha sacado de refresco, porque yo creo que pueden ser decisivos. Vamos a ver ahora. Aquí tiene oportunidad, la tiene Benteke. Benteke para Roberto Carlos, recibe en la frontal. Benteke de nuevo, Benteke tocando, Benteke que gira, caracolea, la tiene Schurrell. Begovic, de nuevo sacaba las manos, consigue detener el esférico, recupera Schurrell. ¡Ay, Dios mío, Leaf! ¡Ay, Dios mío! Que buscaba Roberto Calas y no conseguía combinar.
No ha conseguido combinar y yo creo que ya buscaba a Roberto Carlos para iniciar esa, pues bueno, esa ofensiva que pudiera igualar el partido. De todas formas, no está saliendo como esperaba el cambio de Roberto Carlos. Vamos a ver esta jugada, ojo esta. No llegaba. Bueno, no llegaba Begovic, que estaba atento para recibir el esférico. Va a sacar de portería. El saque preparado. Vemos cómo está buscando a sus mejores jugadores. El tiempo que corre. Saca directamente hacia los pies y combina abriendo el juego. Recibía de nuevo, la tiene Coleman. Este para William. William para Agüero. Agüero que avanza. Agüero, Totti que no se corta. Agüero que recorta. Menuda bestia. El bichito. No será Cristiano Ronaldo, pero madre mía con el argentino. No, y de nuevo que la tiene Ricky Álvarez para Agüero. Recuperación la tiene Schurrell y está buscando a la bestia, combinando para Campbell. Campbell avanzando con el juego y el esférico que queda calmado bajo los pies de Alfonso Ramos. Sí, vuelve a quedar el esférico calmado, como duerme el juego. Suso intenta dormirlo, aunque también si tiene ocasión va a intentar aprovecharla para aumentar la renta goleadora. Pero de momento, se impone ese resultado a favor de Suso. Y Alfonso Ramos, que debe pasar el tiempo, quedan 30 minutos para la finalización del encuentro. Y yo creo que pues bueno, va a intentar adelantar un poco las líneas. Bueno, como has dicho, adelanta línea, sigue prosiguiendo. Vente que recibe, vente que toca, vente que caracolea, se mete dentro del área. El pase era bueno, recibe dentro. ¡Cambia la manda afuera! Estaba bien situado, tenemos saque de esquina. Conseguía salvarla Suso, bien situado, última instancia despegaba. Veas ahí, Steve Fábregas preparado para hacer el lanzamiento de esquina. El saque va a ser en corto, recibe Cahill. Cahill buscando el centro, vente que de cabeza. Begovic de nuevo deteniendo el esférico. Vaya porterazo que ha sacado Begovic. ¿Qué opinas de este portero? Me gusta mucho este portero. Creo que tiene mucha agilidad, tiene buenos reflejos. Quizás falla un poco por arriba, pero me gusta este portero, sobre todo porque en el uno contra uno sabe muy bien aguantarlo y da un buen rendimiento, da un buen rendimiento. Bueno, por el momento vamos a ver cómo funciona, porque de nuevo recibía, la quería combinar, era Erceg, se tiene esférico, recupera Suso, mantiene el tiempo, apenas quedan unos minutos por delante, estamos en el minuto 67, el tiempo corre, esto se está agotando, 22 minutos por delante para acabar, para finalizar, para tener un finalista, Fábregas para Schurrell, Schurrell que toca de nuevo, Roberto Carlos, el esférico que ha tocado, penalti, tenemos penalti. ¿Eh? Ojo, lanzamiento. Penalti. Roberto Carlos ya lo hizo en ese partido hace recientemente poco. Cor volvía a las estrellas. Momento tenso. Prepárate, Dani. Puede ser el empate. Roberto Carlos lo lanza seguro. Menudo error del portero, cómo se le escapa y cómo acaba arrollando. Vamos a ver este penalti. Vamos a verlo. Cambia para Roberto Carlos. Potencia en estado puro. Ay, Dios mío. La leyenda preparada. Preparado para el lanzamiento, lo pone directo y gol de penalti. Anota Roberto Carlos, la leyenda, pone el 1-1 en el marcador. Tenemos más semifinal. Qué lástima, porque había adivinado las intenciones Suso. Se queja de haber eliminado y que no hubiera puesto esa mano fuerte, esa manopla Begovic, pero de momento, pues bueno, empate en el marcador, 20 minutos por delante y un jarro de agua fría para Suso y un balón de oxígeno para Alfonso Ramos. Bueno, un Ramos ahora que despierta, cuanto menos. La tiene ahora Suso, es Hamsik. Hansi, que quiere buscar, sabe que Agüero es el delantero, Agüero es la estrella y recibía. Toca perfecto para Ricky. Ricky, que lo hacía en varias ocasiones durante la temporada regular, no lo consigue en esta. Un Ricky que se ve retrasado por Agüero, se va para la media punta y no tiene el mismo efecto. Agüero es el que recibe ahora, sigue un esférico y tenemos falta. Puede ser un centro a pequeña escala. Vamos a ver un pequeño córner. Agüero que dispara. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Agüero! Sergio la pone dentro. ¡Madre mía! ¡Qué lanzamiento! ¡Qué escándalo! ¡Qué golazo! Auténtico golazo. Ejecución perfecta de Suso, que sorprendió a todo el mundo. Ahí vemos como Krul no puede hacer absolutamente nada. Qué zambombazo que entra por toda la escuadra. Y cómo, pues, no puede hacer nada el portero, que lo pilla a contrapié sin ver el balón y superando la barrera. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Así, wow. Increíble. Esos lanzamientos te dejan petrificado. La barrera se caía, era desplomada. No era un lanzamiento, era un francotirador, era un disparo. Correcto, ha tumbado a correcto. Todos. Acababa con todos. Vaya disparo. Sí, un misil, ¿eh? Un misil del Call of Duty.
misil Tomahawk. Bueno, ahora vemos las reacciones, cómo Alfonso Ramos cambia la formación. También lo hace, en este caso, Suso, que le ha venido muy bien, le ha venido muy bien este gol, esta jugada. Sale Cavani por Sánchez. Saca todo el potencial. Ay, Suso, que quiere meter uno más. De nuevo, Ertex. Últimas oportunidades. Minuto 77. El tiempo corre. Recibe Fábregas. Fábregas busca de nuevo. Quiere contratar con Martínez. Ahí estaba Benteke. Benteke abre el juego. De nuevo para Schürrle. Schürrle recibe. Schürrle combina. Schürrle que busca el centro. Se escora la banda. Taconazo perfecto para que reciba Campbell. De nuevo para Schürrle. Schürrle combina para Benteke. Benteke la buscaba. No lo consigue. El esférico queda dividido. Recibía. La tiene Cavani. De nuevo sigue combinando. No se corta. Suso sigue con el avance. Vamos a ver porque la jugada no está terminada. La jugada aún sigue en sus pies. Quiere intentarlo, pero Suso ahora mismo con esférico tocando atrás. Recibe Benteke. Una oportunidad, cuanto menos. No puede dejarla ir. Toca para Moreno. Moreno para Benteke. Benteke pierde el esférico. Se queda dividido. Y de nuevo sale Suso al ataque. Intentaba ese juego interior con poca fortuna. Vamos a ver esta jugada porque ya sale atacando otra vez Alfonso Ramos, pero no tiene suerte, ¿eh? No tiene suerte en esas conexiones, no está conectando con sus jugadores y le falta ese último pase, ¿no?, que le permita encarar puerta y sobre todo igualar la contienda. No lo consigue, de nuevo Suso la tiene con Cavani. Otra oportunidad, Suso que lo intenta, el de Sabadell que la quiere, el de Sabadell que toca, la tiene ahora Ricky Álvarez, buscaba el contacto, Agüero para Müller. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lazo! Lo mete en el fondo de la red, consigue encajarlo de nuevo, 3-1 en el marcador, minuto 86, 50 segundos, cierra el marcador, muy difícil para Alfonso. Y esto va a ser victoria casi. Casi está en la final. Pues sí, casi está en la final. Casi con los dos pies en la final. Minuto 87. Poco más de 3 minutos para la finalización, la conclusión del encuentro. Pone la puntilla, la estocada a Alfonso Ramos. Una rabia contenida la que tenía Suso. Y también la de Alfonso, que no tira la toalla y que por lo menos quiere recortar distancias. Ya no sabe qué hacer. Ahora mismo Suso tiene el esférico. Desquiciado. Está totalmente desquiciado, fuera de su sitio, no sabe cómo responder. Suso, bueno, que no va a aprovechar, deja también el mando. Sabe que su rival va a hacer nada. Fuerte aplauso para ambos jugadores. Victoria de Suso, que se levanta y va directamente a buscar a su compañero. ¿Y cómo se da la mano? Ese fair play ante todo. Va a finalizar el encuentro, los jugadores lo dejan a su suerte. Los dos dejan el mando, ninguno se aprovecha de nada. 5 minutos y va a finalizar el encuentro. Bueno. Va a ser Suso el finalista. Así que va a pitar en cualquier momento el árbitro. Final del partido. Suso, un aplauso para él, también para Alfonso, pero para Suso más, por ser el finalista. Y Suso, unas palabras. Pues he tenido mucha suerte. Me ha entrado el gol de Müller, ha sido un rebote. El gol de Müller ha sido un rechace. Pero bueno, he mantenido la compostura y pese al gol que me ha metido él, me he venido un poco más arriba, he intentado meter gol. Y luego he metido los 5 defensas, que nunca lo hago, pero con miedo, pues, haces todo lo posible. Bueno, no sé si Alfonso Ramos querrá decir algo. Bueno, Ramos prefiere no dejar sus declaraciones, está muy tenso en esta situación. Pero bueno, ya sabéis, Footstars, hemos vivido una temporada enorme. Solo nos falta la final dentro de un rato. Ahora una actividad y Ultimate Coast, donde vais a poder disfrutar. Sí. Podéis conseguir increíbles premios. Dani, que estará aquí organizándola, estará con vosotros para disfrutarlo. Así que no perdáis. Podéis llevaros uno de estos jugadores, un pedazo de jugador, para los que estáis aquí con nosotros en Gamergy, siguiendo las finales de FIFA y Ultimate Team Footstars. Así que muchísimas gracias al público que nos acompaña. Nos vemos en un ratito con la gran final entre Barriña y Suso. Dani, como siempre, a tu lado, un placer. Un placer, Ulises, como siempre, aprendiendo de los mejores. ¡Hasta luego!